a todas. Ahora estamos de vuelta con la tercera canción que vamos a presentar este año, que es Noche de Paz. ¿Ya? Esta canción se distingue de las otras dos que hemos visto en que por primera vez vamos a usar la tercera cuerda, que corresponde a notas más graves. Ya, esta cuerda se llama Re, porque es la nota Re. Re. ¿Ya? Vamos a comenzar a usarla a partir de esta canción y de ahí en adelante. ¿Ya? Bien, vamos por partes y vamos a dividir la canción en tres partes, ¿ya? ¿Ya? Comenzamos en la segunda cuerda, ¿ya? En la segunda cuerda, haciendo la nota La. La, ¿ya? Luego, vamos a poner nuestro primer dedito en la primera línea, como corresponde, ¿cierto? Cada dedito con su propia línea. Y ahí vamos a pasar después a la segunda, a la tercera cuerda. Entonces sería... Y ahí pasamos a la tercera cuerda. Se repite eso. Tercera cuerda. ¿Ya? Luego hacemos un salto un poquito grande porque de ahí nos vamos a la primera cuerda. Al aire, sin apretar nada. Segunda cuerda. Ya voy a repetir esa parte de nuevo. Primera cuerda. Segunda. Segunda cuerda al aire, ¿ya? Luego podríamos decir que viene la segunda parte, que es la parte de al medio, ¿ya? Que es en la segunda cuerda también. Tercera cuerda, se repite exactamente igual. Tercera cuerda. Y la tercera y última parte de la canción sería esta. Vamos a la primera cuerda nuevamente. Y aquí, ojo, que vamos a hacer algo que no hemos usado mucho, que es poner nuestro dedo, no en una línea, sino que en la mitad de la línea, ¿ya? Entonces... vamos con la tercera y última parte de la canción. Ya, voy a repetirla. Tercera cuerda. Usamos la tercera cuerda con más notas, ¿ya? Voy a repetir la última parte. Tercera cuerda, segunda, tercera. Ya, voy a tocarla entera muy lento para que vamos viendo atención a los detalles. Segunda cuerda. Tercera cuerda. Segunda, tercera cuerda, primera cuerda, segunda, tercera cuerda, se repite esa parte. Vamos a la primera cuerda ahora. Segunda. Y primera. Final. Segunda cuerda. Tercera. Eso. Esa sería Noche de Paz.